Bueno, muy buenas tardes. Estamos en otra vez en Intelexis con mi amigo el doctor Guillermo Capulla, que esta semana está ¿Cómo contento. Le va? Está Muy buenas más tardes a contento todos. que yo, por lo menos. Lindo día hoy, ¿eh? Hoy lindo día. Ciudad Se vino Buenos la Aires. primavera. Vino un ola polar que menos Sí, mal pero que se fue la verdad que porque está bárbaro. volvíamos a agosto, a julio, a las enfermedades. Lo felicito. Ha vuelto García Caliendo después de 6 programas que no estaba. La gente me preocupaba por la calle, digo, ¿qué pasó Pero con Caliendo? siempre Digo. vuelvo, ¿eh? Siempre los grandes tenemos esos momentos de ocupación. Pues sabe que hace muy poquitos días hubo una noticia que la verdad que me llamó la atención porque tiene muchas visitas en YouTube. Y el título decía La mujer más fea del mundo. La curiosidad me llevó a ver esta noticia, pero lo que hemos descubierto que esta mujer además es muy bella. Es Mirá muy vos, bella. Sin estamos viendo embargo, fotos. claro, ella se llama Lizzie Velázquez, es una chica que nació en los Estados Unidos, nació prematura, con un defecto genético. Hay muy pocos casos en el mundo como ella, hay solamente dos o tres casos conocidos. La confunden a veces con un caso llamado progeria, que voy a comentar algo acerca de eso, pero no es una progeria. Esta chica no desarrolla músculo ni masa grasa, por lo tanto tiene que alimentarse cada 2 o 3 horas. Puede, desde el punto de vista intelectual, desarrollar una actividad absolutamente normal, tiene huesos normales, pero también ha perdido visión en un ojo y obviamente tiene una delgadez extrema, pesa 27 kilos. Fue víctima de muchas chanzas, no solamente de internet, sino la sociedad es Obvio, cruel a obvio, veces, los chicos obvio. son crueles y ven esta extrema delgadez en esta chica y la han muchas veces mortificado, inclusive ella muestra en su video, la gente lo puede observar, Lizzie Velázquez, donde dicen que es un monstruo, que es una chica horrible, que es la más fea del mundo. Sin embargo, Lizzie da charlas de motivación, tiene Mira vos, 23 años, es ya ha dado que más de 200 charlas. la belleza va por dentro en este caso. Y ella tiene un libro ya desarrollado, dice, sé lindo, sé vos mismo. Y la verdad que es un ejemplo de vida. Por eso quería mostrar esta foto que muestra a Lizzie Velázquez en cuerpo entero. Y sin embargo, que parece una chica, digamos, llama la atención porque no es realmente linda, pero sin embargo por su interior es una persona Y eso es lo bella que vale. y hace algo muy importante para la sociedad, que es que estimula y motiva a la gente con estos problemas o problemas de salud o el problema que tenga para tener una vida y una actitud ante la vida positiva. Y la belleza superficial a veces no conduce a Vos nada. sabés que este caso se confundía con un caso de progeria que hemos hablado aquí varias veces, Exactamente. Guillermo. La progeria son esos chicos que nacen con un defecto genético. Por cada año de vida que pasa, en Así es. realidad envejecen 10. Son chicos que mueren por problemas cardiovasculares, por ACV también. Son chicos que viven en promedio de 13 años. Pero hay una buena noticia para ellos porque no había absolutamente nada en el mundo. Hay muy pocos casos, hay entre 50 y 70 casos en Argentina. No tengo una cifra realmente cierta, no se sabe si hay una persona que padece progeria en la provincia de Salta, pero si alguien está viendo este programa, algún médico o algún familiar que piensa que su hijo o un Padece, paciente puede padece tener de eso. progeria, que escuche esta noticia porque hay un producto nuevo que han trabajado en el Mirá Boston vos. Children's Hospital, que es Yonafarnib, un producto utilizado para tratamientos de ciertos cánceres. Y se ha probado ya en 28 chicos en este hospital. Se están buscando, siempre esta fundación contra la progeria ha reclutado chicos de todo el mundo porque son muy pocos los casos y realmente que un laboratorio investigue acerca de esto quizás no sea rentable porque imagínate que Obvio. desarrolla una droga lleva mucho tiempo y mucho dinero. ¿Ese medicamento llegaría a la Argentina o está en No, Argentina? bueno, está esto en fase Claro. experimental, pero digamos, no hay nada hoy por hoy para tratar a estos Es una chicos. buena noticia, Y se ha entonces. comprobado que estos chicos tratados con esta medicación han ganado peso, han mejorado la flexibilidad de sus arterias y también han mejorado su estructura ósea, cosa que la verdad que nos alegra mucho. La progeria se ha descubierto, el gen que la produce, en el año 2003 y realmente hasta ahora no había nada. Es una situación básicamente desesperante para los papás y para los chicos. Hay videos en YouTube también de historias de chicos que realmente son conmovedoras. Pero si alguien está escuchando este programa o está viendo este programa, Tiene una esperanza. y que por favor se comunique con Intelexis, que podemos darle una mano con respecto a esta nueva medicación. Bueno, hoy tenemos temas muy interesantes, Guillermo. Sí, así es. Vos sabés, Guillermo, que una de las consultas más frecuentes de los papás es la gastroenteritis en los chicos, una preocupación que realmente tienen. Y muchas veces van a los médicos y los médicos dicen, mire, señora, no le dé nada, no tome nada, porque esto es un virus. Y los padres están a veces un poco insatisfechos y dicen, un virus. Si en realidad vamos a hablar del rotavirus, que es la principal causa de gastroenteritis, estamos hablando con el doctor Alberto Rodríguez, que es un médico pediatra, que nos va a contar acerca de esta virus.
virosis tan frecuente común, y tan común. Y además vamos a hablar de un tema también interesantísimo, que es la degeneración macular relacionada con la edad, un problema visual que afecta a muchísimas personas que quizás no sepan que lo tienen, pero realmente vale la pena escuchar de qué se trata con el doctor Marcelo Sass, que es el jefe de sección retina del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece bien? Excelente, usted está aceleradísimo. A full. Pero como siempre, ¿qué iba a decir? Pequeña tanda. Ah, pequeña tanda. Bueno, señora directora, cuando usted lo disponga, enseguida volvemos. Cuando viajo por el mundo, hay una compañía que me cuida en todo momento. Yo elijo viajar tranquilo. Universal Assistance y Bon Voyage. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Su salud, nuestro compromiso. 0800-345-26327. Andar. Gastroenteritis sin duda es un problema médico y un problema muchas veces que conmueve a la familia porque no se sabe bien qué es lo que está pasando con los chicos. Y hay una virosis que es provocada por un virus que se llama rotavirus. Estamos aquí con el doctor Alberto Rodríguez, que sos médico pediatra. Profesor de pediatría de la Universidad de Buenos Aires. Excelente, tenés un currículum que lo he visto muy bueno. Te agradezco tu gentileza de haber venido en el día de hoy. Soy yo el que agradezco la invitación. Bueno, contanos un poquito qué es. ¿Cuál es la causa más común de gastroenteritis en chicos y diarreas, para que se entienda claramente? Es una enfermedad de las más comunes que hay y realmente hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires la causa más común son las diarreas virales. Y de estas es el rotavirus el germen más importantemente involucrado. Se lleva alrededor del 40% de los casos de diarrea fuera del verano en poblaciones menores a 5 años de edad. ¿Es peligroso esto? Tiene a ser peligroso en algunos casos y pasa a ser asintomático en otros. Lo importante es reconocer que si uno tuviera una buena calidad de agua provista, una buena disposición de excretas, un adecuado saneamiento ambiental, que es como le llamamos, y una buena manipulación de los alimentos, vacunando contra el rotavirus podríamos disminuir la tasa de diarrea casi a niveles inexistentes, con lo cual acabaríamos con un problema que tiene un impacto nacional y mundial muy importante. Doctor, usted recién hizo mención al verano. Sí. ¿Es más frecuente en invierno? Sí, el pico estacional que tiene la infección por rotavirus está entre abril y julio. Y esto es común en todos los lugares, con una gran variación en los tipos de rotavirus, porque en realidad no es uno solo, sino es un grupo bastante nutrido de virus que tienen ese comportamiento y que pueden producir más de una infección y que no alcanzan con las medidas de higiene habituales para acabar con él. Es resistente al alcohol, hay que usar alcohol al 70% o alcohol en gel, es resistente al agua y jabón, es resistente a los yoduros. Entonces es muy fácil que se contagie la familia. Son estos casos que por como ahí, los adultos solamente lo transmiten, ¿no? Los cuidadores, no lo transmiten los niños también, porque en realidad eliminan una gran cantidad de virus por mililitro de materia fecal. Y hace falta una dosis bastante baja para contagiarse. A ver, yo me pongo en el lugar de los papás y como papá también te lo digo, que a veces un chico tiene diarrea, pasa un día, pasa dos, bueno, llamamos al médico. Y a veces salimos insatisfechos, porque el médico dice, como escuchabas recién, no le da nada, es un virus. ¿Cómo sabe que es un virus? Bueno, en general, viste que la población lo que tiende a entender es que cuando decimos que es un virus es que no sabemos. Exactamente. Muy bien de qué se trata. Una X. Leíste muy bien lo que te quería preguntar. La X es. Entonces, yo creo que sí hay que rescatar que uno de los problemas que hay con este tipo de diarreas es que no está disponible para todo el público en general, solamente para pacientes con riesgo de vida o que están internados o tienen deshidratación, la posibilidad de hacer algún test para diagnosticar qué tipo de virus es. Ajá. Entonces uno suele englobar en la misma bolsa distintos tipos de virus. En primavera predominan los enterovirus, en el otoño e invierno predomina francamente el rotavirus, y estos son virus que por ahí van mutando a lo largo del tiempo y de región en región y de año en año se comportan de manera diferente. Por eso resultan muy poco aprehensibles. Y como no tienen un tratamiento de base en sí para la diarrea, sino que el tratamiento es sintomático, se comportan para el público general todos de la misma manera. Ahora, doctor, ¿cuándo empieza a ser una preocupación para los padres? ¿En qué momento empieza a ser una preocupación? Le voy a hacer una gráfica que explique más o menos cómo se
cómo suele presentarse este virus. Arranca con un cuadro de fiebre intensa que se da en un 70% de los casos, con diarreas muy importantes, acuosas, que pueden llegar hasta el número de 20 diarias, y vómitos muy importantes, con una alteración del comportamiento, llanto persistente, chicos que no duermen, no descansan, que quiere estar a UPA de su mamá todo el tiempo, y que descontrola la familia. Un 36% se acompañan de deshidratación y esta puede ser la causa de internación. Y si bien tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, porque hay tratamiento, hay que estar atento, claro. Y desestructura la familia. Con el agravante que esto dura 24, 48, 72 horas, hasta que se contagia el cuidador primario, sea la madre, sea el padre, sea aquel que lo cuida. Y en aquellos niños que van a los jardines maternales, claro, se produce toda una cadena. Produciendo una cadena de contagios que altera mucho la calidad de vida de estas familias. Vos me decías recién al principio, escuchaba que existe una prevención de esta sí. enfermedad por rotavirus. O sea, hay una vacuna. Sí. Esa vacuna está disponible en Argentina y, digamos, si bien el calendario hoy nacional de vacunación, la verdad que es amplio, digo, ¿por qué no existe esto? Bueno, es una de las próximas vacunas en entrar al calendario. En realidad, en este último tiempo, lo que hemos visto es un esfuerzo grande, tanto de la industria en los últimos años como de los gobiernos, en la incorporación de nuevas vacunas al esquema. De aquellos esquemas que hemos recibido nosotros cuando éramos niños a los actuales, la variación es enorme. Creció un montón. ¿Y a quién se habría que vacunar contra el rotavirus? Bueno, la idea, quiero contarles que hay dos vacunas disponibles, una que es para un solo tipo de rotavirus, la otra que es para cinco tipos de rotavirus, y que están disponibles en el mercado de hace ya bastantes años. Cada una de ellas tiene algún manejo un poco diferente. La vacuna para un solo tipo de rotavirus se da en dos dosis al segundo y al cuarto mes, con un techo al sexto mes. Más allá de esa época no tiene sentido. Recordemos que la diarrea por rotavirus y su más alto impacto está en la Argentina entre el sexto y el mes y los 24 meses de edad. Para tener una idea, si lo que estoy diciendo está dentro de la lógica, vos seguramente lo sabrás mejor que yo. ¿En América Latina algún país que tenga el calendario nacional de vacunación de rotavirus? Sí, casi todos. Te diría que en los países del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, son las que no tienen incorporada esta vacuna en esquema y es fuertemente recomendada por la Organización Panamericana de la Salud para la incorporación esquema. ¿Las personas mayores pueden aplicarse esta vacuna o no? ¿Es efectiva solamente en pediatra? Solamente hasta el sexto mes la monovalente y aquella que tiene cinco tipos de rotavirus incluidos hasta el octavo mes. Esta es de tres dosis, se da el segundo, cuarto y sexto, y la idea es proteger este grupo etario porque también alcanza con la vacunación para proteger de alguna manera a aquellos que no están vacunados. Ahora, doctor, cualquier líquido no hidrata, ¿no? No. ¿Cuál es el que tenerlo en cuenta? Depende cómo uno lo vaya tomando y el grado de pérdida de líquido que tenga. En general, con la alimentación que ese chico recibe y fraccionada, sobre todo cuando tiene vómitos, alcanza. En general, la gente tiende a poner en reposo el estómago cuando hay vómitos o cuando hay diarrea, cuando nosotros estamos fuertemente recomendados que mantenga la alimentación habitual y que tome una buena cantidad de líquidos, quizás más seguido, y a lo mejor, aunque no le suene mucho, ir armando una o dos cucharaditas de cada comida y ofrecer esto cada dos horas. Y el líquido en forma permanente. Cuando se deshidratan o la pérdida de líquido es muy importante, hay soluciones hidratantes que se consiguen en el comercio, pero lo que hay que recomendar fuertemente es que consulten al médico. ¿Cuándo hay que consultar? Porque esa es la duda que a veces los padres tienen. Consulta ahora, a veces se sobreutiliza el sistema de emergencias médicas, cosa que no debería ser. ¿Cuándo es una urgencia y cuándo no es una urgencia? Esta enfermedad, cuando tiene un pronóstico bastante bueno, no es problemática y muchas veces pasa desapercibida porque los padres lo manejan dietéticamente y lo tiene el domicilio. Cuando hay un importante número de vómitos, hay que consultar porque puede ser que no alcance lo que ingiere para tener un adecuado grado de hidratación. Bien. Cuando se produce diarrea nada más, alcanza con alimentarlo en forma muy frecuente y ofrecer líquidos en forma permanente. Si disminuye la orina en los pañales, uno ve que no orina bien o que tiene los ojos un poco hundidos o la lengua un poco seca, estos pueden ser signos de deshidratación y también tiene que motivar una consulta inmediata. Perfecto, perfecto. Muy importante lo que decís. ¿Te parece bien? Si lo dice el doctor. Excelente, clarísimo. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por haberme invitado. Bueno, no se vaya, que enseguida volvemos con degeneración macular relacionada con la edad con el doctor Marcelo Sass. No se vaya, un segundito. Z
Cienza Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Movimiento Huesos Fuertes presenta Escalera. ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Corte! Estuviste bárbara, Mercedes. Bajás las escaleras con tanta seguridad. Sí, gracias a mis huesos. Como siempre, lo que no se ve es el secreto de todo. Por eso yo elegí Calci Plus, que ayuda a mantener mis huesos fuertes. Porque es el único yogur que en un solo pote te aporta hasta el 50% del calcio recomendado por día. Sumate vos también al movimiento Huesos Fuertes. Huesos Calci Plus. Me gustan particularmente las campañas que involucran a médicos y a la población para concientizar acerca de ciertas enfermedades, como en este caso es la degeneración macular relacionada con la edad. Estamos hablando con el doctor Marcelo Sass. Que sos, sí, doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Jefe de retina del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos tu visita acá. Un placer. La verdad que lo felicito porque estas campañas no llevan muchos años, me parece, la degeneración macular. Y la verdad que uno va concientizando de alguna manera a la población, claro, con toda esta movida que se va haciendo, tanto mediática como ustedes los médicos, y me parece un compromiso muy importante para la gente, sociedad. ¿Cuánta gente, sabiéndolo de antemano, puede evitar muchas consecuencias más graves, ¿no? Así es, en cualquier acto de la medicina la prevención es mucho mejor que el tratamiento, ¿no? Bueno, contanos ahora para que la gente entienda cómo se define la degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad, como su nombre lo indica, degenerativa, de que involucra habitualmente a pacientes que tengan entre 60 a más de mayor edad, o sea, edad adulta de la vida, tercera edad del paciente. Es una enfermedad indolora que va generando una disminución progresiva de la calidad y de la cantidad de la visión central, que se llama visión de lectura. Es decir, afecta un área central del ojo que se llama la mácula. El ojo humano es, como sabemos muy bien, una especie de máquina fotográfica que tiene la capacidad de transmitir las imágenes de afuera adentro, atravesando la córnea, atravesando el cristalino y llegando a la retina. La retina es un tejido neurológico que tapiza la pared interna del ojo y con la parte central se llama la mácula. Con la mácula logramos tener lo que llamamos la agudeza visual y la visión de los colores. Cuando la mácula, como en este caso, por una causa degenerativa, empieza a comprometerse, empezamos a tener cambios en la visión central, o sea, en la visión de lectura, en la visión de la mirada fina y en la visión, obviamente, de la visión de los colores. Tenemos una foto, seguramente, que nos van a poner de control, sí, que para que ver cómo es que ve la gente, cómo se puede ver. Muy bien. El paciente, a ver si vemos la imagen para ilustrarnos un poquito. Esta enfermedad involucra, como decíamos, la visión central. Y es muy importante entender para la población que esta enfermedad nunca da ceguera o pérdida total de la visión. Es muy importante que el paciente y sus familiares sepan que el paciente lo que va a tener es una disminución de la visión central o fina. Se la ve como borrosa. Exactamente. En el esquema arriba a la izquierda vemos, por ejemplo, la cara de una niña en forma normal. Claro. Cuando uno comienza arriba a la derecha a tener distorsión, que los oftalmólogos llamamos metamorfopsia o visión deformada, ya estamos en presencia de que la mácula del paciente empezó a tener alguna alteración que ha perdido su funcionalidad normal. Abajo a la izquierda vemos cómo aparece una especie de mancha gris o borrosa, sí, en la cual luego en la parte derecha abajo vemos el escotoma central. Es decir, el paciente ve la cara de un nieto, pero no ve la cara. Claro. Ve, pero no puede distinguir como si la parte velo, central. Como si tuviera un velo. Como si yo tuviera un auto que anda, claro, todo perfectamente bien, pero que en el parabrisa para poder manejar, claro, hay una mancha negra y en consecuencia el paciente pierde calidad visual y en consecuencia calidad de vida. Entonces, un hospital, ¿en qué condiciones llegan los pacientes? ¿Avanzado o rápidamente a la consulta? En general, el paciente que tiene acceso a una consulta oftalmológica rutinaria o anual o preventiva vienen antes.
Y en general también depende mucho esto de la demanda visual del paciente. Claro. Un paciente de 70 años, lector, escritor, que le gusta la fotografía, seguramente consultará antes que un paciente que trabaja en el campo, en la cual un ojo le anda muy bien, con el ojo izquierdo comenzó a tener algún tipo de síntoma, pero su requerimiento visual es pobre y en consecuencia consulta tardíamente. Doctor, esta diferenciación entre seca y húmeda, donde la visión se empieza a poner, digamos, ¿cuál es la más grave o la más peligrosa? Es muy importante eso. Esta enfermedad tiene dos formas de aparecer. La forma seca o atrófica, que involucra el 80% de las formas de debut, en la cual hoy la terapéutica oftalmológica no ha llegado y no hay nada por hacerle, en la cual la enfermedad comienza en la mácula con una pequeña o grande cicatriz y el paciente debuta con el síntoma visual o progresivamente va teniendo esta forma clínica sin terapéutica efectiva hasta el día de hoy. Solamente el 20 o un 25% tienen la forma exudativa o hemorrágica o disiforme que tiene una terapéutica. Hoy, al año 2012, siempre decimos de tratamiento paliativo para intentar, subrayo, intentar detener la evolución natural de la enfermedad. Detener, o sea que esto no retrograda. ¿Pero esa segunda llega a la ceguera o no? La respuesta es que no. Insisto, como dijimos antes, esta enfermedad nunca da una pérdida total de la visión. Bien. Un paciente con ojo diabético grave, un desprendimiento de retina, un traumatismo ocular puede hacer perder totalmente la visión. El paciente con degeneración macular lo que tiene es una pérdida de la visión central únicamente. Bueno, ¿y cómo se trata esto? ¿Quirúrgicamente, con pastillas, comprimidos, inyecciones dentro del ojo? Siempre decimos que el acto primario de la medicina es el correcto diagnóstico. Y antes que todo, cualquier paciente de más de 60 años con algún síntoma característico de disminución de su calidad o de su cantidad de visión central, se debe una consulta al oftalmólogo, que lo va a evaluar en forma completa, evaluando inicialmente la agudeza visual. El tabaquismo no ayuda en esto, ¿no? El tabaquismo es uno de los factores de riesgo por excelencia modificables que está determinado y publicado como que es un factor de primera línea a la enfermedad degenerativa de la mácula. Pero como antes decíamos, cuando el paciente es evaluado por el oftalmólogo a cargo, va a evaluar toda la arquitectura ocular y va a mirar el fondo de ojo, y hay estudios complementarios como tomografías computadas de la retina para poder evaluar en qué forma clínica está el paciente. Yo te quería preguntar, ¿cualquier oftalmólogo en cualquier lugar del país puede diagnosticar la degeneración macular o no? Uno podría decir que sí. Un oftalmólogo, una formación de posgrado básica, una residencia aprobada, acreditada, con algún tipo de cursos de capacitación permanente, debería y podría tener un diagnóstico preciso de la enfermedad. ¿De qué manera? O sea, ¿a través de qué instrumental? Y antes decíamos, primero la observación del fondo de ojo, primero interrogando al paciente, segundo hacer un examen de pupila dilatada para examinar toda la cavidad vítrea, y como siempre decimos, hay una gran cantidad de patologías que pueden simular una degeneración macular. Una duda, doctor, antes que siga, ¿se produce en un solo ojo o en los dos? Buena pregunta. Es una enfermedad, como muchas patologías de la retina, bilateral, o sea, asimétrica. Y si un paciente tiene hoy, al año 2012, un comienzo de degeneración de la mácula, tiene un 12% por año acumulativo de enfermar la mácula del otro ojo. Porque la enfermedad, sabemos perfectamente bien que, además del tabaquismo como factor de riesgo externo, tiene una base genética. Y en consecuencia está perfectamente establecido que tiene una base genética, el tema que no hay terapéutica preventiva para sus familias y sus descendientes. Claro. Pero sabemos que tiene una base genética asociada al tabaquismo y asociada al cambio de la edad. ¿Y afecta más hombres o mujeres? Más prevalente en mujeres hipermétropes, y hay otros factores también modificables como el sedentarismo, la hipertensión arterial, el aumento de los lípidos, que pueden generar factores de comorbilidad en patología degenerativa de la mácula. ¿La diabetes puede influir en esto? No, la diabetes no es un factor de riesgo. La diabetes produce otra enfermedad, que es la maculopatía del diabético, pero que no produce enfermedad degenerativa de la mácula. ¿No se pueden sumar las dos enfermedades o no coexisten? Se pueden combinar. En general, el paciente diabético, en general, va a ser una complicación de su mácula por su enfermedad metabólica, antes que hacer enfermedad degenerativa de la mácula. Bueno, ¿y qué recomendación le harías a una persona que está viendo el programa en este momento y que tiene un incipiente distorsión en la visión? Todo paciente debería tener una consulta oftalmológica anual a partir de los 40 años, periódicamente para tomarse, obviamente, la agudeza visual,
tomarse la presión intraocular. Más si tiene factores de riesgo. Claro. Muchas enfermedades intraoculares y fundamentalmente las que corresponden al cuerpo vítreo, la retina, son silentes. El enfermo puede estar muy bien en su casa con el aumento de la presión del ojo sin síntoma y puede estar teniendo un comienzo de enfermedad circulatoria de la retina sin síntoma o un comienzo de enfermedad degenerativa de la mácula sin síntoma, insisto, como antes decíamos, si tiene un requerimiento visual bajo y se ve muy bien de un ojo y mal del otro porque no se da cuenta. Claro. En consecuencia, la consulta primaria con el examen de la agudeza visual, la toma de presión y el examen del fondo de ojo son prioritarios a la población para examinar patologías que, agarradas a tiempo, son obviamente de mayor o más fácil manejo que tardíamente. ¿Qué porcentaje de la población se ve afectada después de los 60 años con esta patología? En Estados Unidos hay una estadística, no tenemos estadísticas en Argentina, pero básicamente hay 200.000 a 250.000 pacientes nuevos por año tres en Estados más, Unidos. ¿No? Tres veces más. En el mundo entero se sabe hoy que hay aproximadamente 32 a 35 millones de personas con algún grado de enfermedad degenerativa de la mácula, ya sea forma seca, ya sea forma húmeda, ya sea de reciente comienzo o de ser tardío. Por eso esta campaña va a venir muy bien. Es muy importante. ¿Esta campaña qué consiste? Esta es una campaña que organiza la Sociedad Argentina de Oftalmología y fundamentalmente consulta a centros públicos y privados de la capital federal, Ciudad Autónoma, Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y El Chaco, para la cual hay un 0800 para que los pacientes llamen libremente y gratuitamente para consultar cuál es su mejor atención y se hace un examen oftalmológico completo con charlas informativas para el paciente y para el familiar, porque es muy importante acá que el familiar entienda qué es lo que le pasa al tío de 76, claro, que antes podía leer y hoy no puede leer y no puede contar la plata y no puede ver una foto. Por eso es muy importante la charla comunicativa y convocar a la familia para que acompañe al paciente y al cuerpo médico. Bueno, la verdad que me parece, como te decía al principio del programa, muy importante que los médicos trabajen esto, en concientizar a la población acerca de estas patologías que, te confieso, para mí son relativamente nuevas, empecé a escuchar de ellas hace relativamente pocos años. O sea, hay cosas que van generando, digamos, interés tanto en los médicos como en la comunidad en general y me parece que la función nuestra también es importante de poder divulgar esto a la población, hacer la bajada de la ciencia hacia la gente. Perfecto. Así que te felicito por la acción del Hospital de Clínicas, como siempre, trabajando ahí duro, un hospital que es emblemático para la Ciudad de Buenos Aires y dependiente de la universidad. A usted gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Guillermo, ¿se nos fue el programa? Dentro de 7 días acá. Lo quiero ver, ¿eh? No se vayan. Chau. Hasta luego.